Hola, el Parque de Biblioteca Manuel Mejía Vallejo es una institución cultural, una biblioteca pública que lleva 3 años funcionando en la Comuna 15 de Guayabal. Tenemos puertas abiertas a la ciudadanía todos los días, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos y los festivos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos servicio permanente de préstamo de libros, más de 7.000 materiales dispuestos para que los puedan prestar de manera libre y gratuita, como todos los servicios del parque. Tenemos 9 proyectos, 53 actividades dentro de esos proyectos, orientados a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores. Hay proyectos de lectura para primera infancia, de alfabetización digital para adultos mayores, proyectos de inglés como talleres, clubes y de otros idiomas. Y estamos adecuando nuestras instalaciones para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder más fácil a internet. Por ejemplo, tenemos 2 kits de inclusión. Eso incluye unos software y unos equipos dispuestos para que la gente que tiene dificultades de movilidad o de visión u otras pueda hacer uso pues, de ellos y acceder a internet. Tenemos programación permanente cultural y artística. Y todas estas cosas y muchas más las pueden encontrar permanentemente en el periódico Presencia 15, que lleva 10 años sirviéndole a la Comuna 15 de Guayabal. Se invita a la comunidad a estar atentos sobre signos y síntomas como fiebre por más de 5 días, dolores musculares, dolor de cabeza, pueden ser dengue, chikungunya, esto por la frecuencia de casos notificados ante la Secretaría de Salud de Medellín. Asimismo, si tiene tos por más de 15 días, debe acudir al médico para descartar una tuberculosis. Y no son solamente estos eventos, son muchos más, y por eso se hace necesario capacitar a la comunidad sobre estos eventos y estos y muchos otros temas los encuentras en el periódico Presencia 15 de la Comuna 15 Guayabal, Medellín, quien tiene ya 10 años de estar circulando. A través de las diferentes juntas de acción comunal y la Junta de Vivienda Comunitaria, 14 juntas de acción comunal y una Junta de Vivienda Comunitaria, las personas habitantes de la Comuna 15 Guayabal pueden encontrar diferentes programas enfocados a temas deportivos, ambientales, culturales, de protección social, de salud, etc. La invitación es a que las comunidades se acerquen a estos espacios, a los líderes en cada uno de los territorios, los identifiquen, hagan un acompañamiento de participación y de trabajo y se vean beneficiados de una u otra manera de los diferentes programas y componentes que se tienen al interior de las organizaciones sociales y comunitarias. Toda esta información la pueden encontrar a través del periódico Presencia 15, que lleva 10 años sirviéndole a la comuna. La Red de Infancia, Juventud y Familia de la Comuna 15 está integrada por diferentes entidades e instituciones que trabajamos en pro de los niños, niñas y adolescentes, como la Fundación Nazaret, Comulsad, Metrosalud, Mundo Mejor, Corporación Latina, FAN. También nos acompaña Derechos Humanos, el INDER, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno, todos en trabajo en red para que el trabajo sea más productivo precisamente para la niñez de nosotros y las familias. Todos estos temas los pueden encontrar en el periódico Presencia 15, que ya lleva 10 años sirviendo a la comunidad en la Comuna 15 de la ciudad de Medellín. Es claro que el periódico Presencia 15 hace parte integral de nuestra cotidianidad en todos los temas diversos que componen nuestro sector de Manzanares, 2 Quintas de Mallorca y Mallorca. Estos y otros temas los encuentras en el periódico Presencia 15, que está celebrando 10 años de hacer presencia en nuestra Comuna 15, Guayabal, Medellín. Los clubes de vida necesitamos siempre de una actividad física. Todo esto lo encontramos en los clubes de vida, que hay muchos. También lo encontramos todos estos temas en nuestro periódico de Presencia 15, 10 años prestándonos esta bonita labor y en la Comuna 15 de Guayabal, Medellín. Las mujeres de Medellín tenemos derecho a estar libre de violencias. Si tienes alguna denuncia, puedes llamar al 123 Mujer, donde recibirás una ayuda o una asesoría oportuna. Estos y otros temas los puedes encontrar en el periódico Presencia 15, 10 años sirviendo a la Comuna 15, Guayabal, Medellín. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entender por qué debemos decir personas en situación de discapacidad, en condición de discapacidad o con discapacidad, en vez de discapacitados, son temas que usted puede encontrar en el periódico Presencia 15.
10 años sirviendo a la comunidad. Bueno, realmente Guayabal en los últimos 3 años ha sufrido una transformación positiva en los escenarios deportivos. Esto gracias a la gestión de los líderes y las organizaciones que manejan el deporte, la actividad física y la recreación en Guayabal. Es un mensaje muy positivo para la comunidad en pleno, porque ha permitido que no solo la oferta institucional del INDER, con las escuelas populares del deporte y otros programas, sino también las iniciativas que tiene la Comisión de Recreo Deportes por PP, se realicen y motiven pues a prevenir todos estos temas de salud. Estos temas y otros más los encuentran en el periódico Presencia 15, 10 años sirviendo en la Comuna 15 de Guayabal, Medellín.